con la esperanza de ganarse unos pesos por la venta de sus dulces para enfrentar la crisis por la pandemia del COVID-19. Todos los días, de 10 a 4 de la tarde, Jesús Padilla, en su silla de ruedas, se coloca en la esquina del Boulevard Adolfo López Mateos y Avenida Miguel Alemán para ofrecer sus golosinas a las personas que pasan por ahí. Si vendes 70 pesos, es un día bueno, pero eso casi no ocurre. Es rara, es poca la gente. A lo mejor por lo mismo de la pandemia se va retirando la gente. Tiene más cuidado por ese lado, pero sí es baja la venta. ¿En un día más o menos cuánto vende? No, muy poquito. Vendo como 30, 40 pesos. Sí, 30. Es poco. Estar en silla de ruedas no lo limita. Por el contrario, a sus 54 años, él asegura que su mentalidad es la virtud que lo ha sacado adelante en esta contingencia sanitaria. En el 2000 le diagnosticaron diabetes mellitus, en 2015 le amputaron una pierna y hace un año la segunda. Antes trabajaba de taxista, situación que afectó su salud debido a que comía en la calle y no llevaba una dieta sana. Hay de todo, sí hay personas que se deprimen mucho y no logran levantarse. Hay otras que, no sé si sea por su capacidad mental, salen adelante. En mi caso, pues sí, sí me deprimí mucho, pero gracias a Dios sí logré salir adelante. Ahorita, ¿cuál considera que son sus máximas fortalezas? La mentalidad. La mentalidad y las ganas de vivir. Jesús Padilla cambiará de esquina, ahora en la colonia España, cerca de un paradero de orugas. Su familia es su gran apoyo. Con un cubrebocas y una caja de dulces, Jesús Padilla enfrenta todos los días al COVID-19. Salir adelante es su único objetivo. Con imágenes de Polo Moya, informó para TV4 Noticias, Luis Rey Macías Ramírez.